Megalodón 2, La Fosa. Emoción, comedia y acción. Desde su estreno en el momento oportuno y su homenaje a la icónica película Tiburón, de Steven Spielberg, The Meg, se convirtió en un éxito de taquilla. La película recaudó la impresionante cantidad de $530 millones, superando con creces su presupuesto de $150 millones. Ante este rotundo éxito, Lorenzo Di Bonaventura, el productor del filme, no tardó en dar luz verde a una secuela. Con el verano en pleno apogeo y las familias disfrutando de las playas y piscinas alrededor del mundo, se espera que Megalodón 2, La Fosa, vuelva a triunfar en la taquilla. En una reciente entrevista, el productor Lorenzo Di Bonaventura reveló algunos cambios realizados en esta nueva entrega para mejorar aún más el material. Uno de los aspectos destacados es la incorporación de una mayor dosis de comedia en comparación con The Meg. Según Di Bonaventura, durante la realización de la película se pudo agregar más comedia de lo que inicialmente habían pensado en una película de tiburones. Esto ha llevado a un tono más divertido y a numerosas escenas que sacarán risas al público. Además, promete más ataques de tiburones y la exploración de ideas aún más locas que se probaron con la audiencia. Jason Statham regresará como la estrella principal del proyecto, consolidando su participación en otra serie de películas después de su exitoso papel en Los Mercenarios y su contribución a la famosa franquicia Fast and Furious. La trama de Megalodón 2, La Fosa, presenta un equipo de investigación que emprende una misión para explorar las profundidades más abismales del mar. Sin embargo, su viaje se ve interrumpido por un malévolo operativo minero que amenaza su misión y los obliga a luchar por su supervivencia. Enfrentándose a colosales megalodones y despiadados saqueadores ambientales, nuestros héroes deberán correr, ser astutos y nadar a gran velocidad en una carrera contra el tiempo. La mezcla de comedia, acción y emocionantes escenas bajo el agua prometen mantener el atractivo de la franquicia. Lorenzo Di Bonaventura destaca que la película está funcionando bien y que el público parece relacionarse de manera similar a la primera entrega, lo que augura otro éxito en taquilla. Con el estreno de Megalodón 2, La Fosa, en pleno verano, el público podrá disfrutar de una experiencia llena de diversión, adrenalina y momentos inolvidables. La película promete sumergirnos en un mundo donde la supervivencia depende del coraje, la inteligencia y la velocidad, mientras nos deleitamos con el enfrentamiento entre humanos y gigantescos depredadores marinos. Prepárense para sumergirse en las profundidades del océano y vivir una emocionante aventura llena de humor y acción desenfrenada. Megalodón 2. La Fosa llega para hacer vibrar a los espectadores, una vez más, con su irresistible combinación de entretenimiento acuático y el encanto inigualable de Jason Statham en el papel principal. Si el video te gustó, suscríbete, hasta la próxima.